aquí tenemos a la nueva Mizuno Wave Hitogami 3, la que se podría considerar como voladora tranquila dentro de Mizuno. Eso no quiere decir que no sea rápida, sino que también se puede utilizar a ritmos no tan habituales para una voladora, hasta, diríamos, 4.15 por kilómetro. La amortiguación, aspecto que no miramos tanto en unas zapatillas de estas características, es bastante cómoda, especialmente en la zona delantera, con un tacto bastante agradable y con una cantidad suficiente como para no sentir molestias de ningún tipo en medias maratones o hasta incluso en maratones. El usuario tipo ideal de la Hitogami 3 es sin duda el corredor neutro o supinador, o todo el que utilice plantillas y que no pese más de 70 o 75 kilos, que esté buscando una voladora cómoda y agradable para entrenamientos de series o carreras de media maratón o hasta maratón si se va a hacer por debajo de las 3 horas. También será una buena opción para los que pesen un poquito más, entre 70 y 80 kilos, y que quieran una zapatilla para competir en carreras de 10 kilómetros y medias maratones, también por debajo de 4.15 por kilómetro.